Bienvenidos y bienvenidas a una nueva conferencia de la Liga Profesional de Fútbol, en este caso anticipando la fecha 4 del torneo Betano. Antes de presentar a los jugadores y de presentar el partido que nos convoca, vamos a ver lo que es LPF Play, la plataforma de la Liga Profesional de Fútbol. LPF Play es la plataforma de la Liga Profesional de Fútbol. Ingresan con el mail y se registran de manera gratuita y pueden ver todo el contenido. Por ejemplo, esta conferencia de prensa, como decíamos, anticipamos la fecha 4 del torneo Betano, del partido de Barraca Central y Huracán. Y les agradecemos a Lucas Brochero y a César Ibáñez por haberse acercado hasta acá y compartir con nosotros este partido. Abrimos la conferencia de prensa de esta manera. Lucas, César, buenas tardes. Bienvenidos a Liga Profesional. Maxi de Vitalemos para la web oficial del club. Pregunta para Lucas. ¿Cómo ha sido el trabajo en la semana después de la derrota frente a Unión? ¿Qué cosas tuvieron que ajustar para esperar este partido tan importante para Huracán y empezar a sumar puntos, ¿no? Buenas tardes. Sí, como dijiste vos, fue una derrota dura en Santa Fe. Dimos rápido de vuelta a la página. Y nos enfocamos en mejorar muchas cosas para este partido duro que tenemos con Huracán y tratar de los tres puntos que vienen en casa. Hola César, Lucas, ¿cómo les va? Les habla Matías Manuel Peche para Transmisión Deportiva. Pregunta primero para César. Te quiero consultar por la expulsión de Alarcón en el partido pasado contra Instituto. ¿Qué tanto se va a sentir su ausencia? No, creo que... Bueno, primero, buenas tardes. Willy para nosotros es una pieza fundamental, pero bueno, tenemos compañeros que lo pueden reemplazar muy bien y nada, estamos trabajando para eso, para que no se note su ausencia. Y para Lucas, después de haber jugado tu primer torneo con Barracas, te quiero consultar, ¿qué te transmite Orfila como entrenador? Mucha confianza, me dio la confianza que necesitabas. En Arsenal no había tenido mucha continuidad, llegué a Barracas y él me dio esa confianza que necesitaba. Me dio muchas herramientas para llevarlas a cabo en los partidos y creo que lo hice de buena manera. Hola, ¿qué tal? Lucas Espíndola para Conexión Futbolera. ¿Qué les depara a ambos para lo que viene en este segundo semestre del año? Y nosotros nos hemos enfocado en estos 5 partidos, en hacer un torneo cortito, sería sacar la cantidad de puntos posible. Estamos en zona de clasificación, si bien sabemos que es un torneo muy largo, sacar la cantidad de puntos posible y a fin de año tratar de clasificar alguna copa. Buen mediodía para ambos, nos saluda Jeremías Rocha para el medio deportivo 11 contra 11, la pregunta va para los dos. Hace ya varios campeonatos que los equipos se le van animando a los 5 grandes hoy, ya no se va viendo que por ejemplo Racing o River y Boca siempre van saliendo campeón, de hecho tenemos a Estudiantes, Rosario Central como los últimos campeones. Yo les pregunto, desde el aspecto físico, ¿consideran que está nuestra liga en una de las mejores del mundo? Desde el aspecto físico y también cómo lo viven ustedes, ¿no? Que son protagonistas cada fin de semana, ¿no? La preparación física, el entrenamiento. Gracias. No, creo que sí, se vio reflejado. Somos una de la liga que más competitiva, como decís vos, hay varios equipos que pueden salir campeones. Nosotros particularmente en la semana trabajamos mucho lo que es el aspecto físico y creo que se vio reflejado porque levantamos un montón.
Y nada, hay que seguir por este camino. Creo que vamos bien y nada, tenemos mucho para mejorar todavía. Sí, tal cual como decía. Siento que es una liga muy dura. Yo todavía no he tenido la experiencia de jugar en otra liga, pero es una liga muy dura, muy competitiva y que también se ha hecho muy fuerte físicamente. Lucas, César, muy buenas tardes. Les habla Santiago Moreno. Estamos en vivo para Crack del Sur. Bueno, Lucas, te pregunto primero a vos. Ya pasaron un poquito más de un año que no están presentes en su estadio. ¿Se siente un poco la ausencia de ese estadio? Yo llegué este año, no he tenido la posibilidad todavía de jugar en el estadio nuestro, pero sí estamos con ansia de que termine de hacerse el estadio para poder hacer de local en nuestra cancha. Bueno, la pregunta para César. Bueno, es el torneo un poco especial para el hincha Huracán. Torneo César Luis Menotti, Huracán puntero. ¿Sienten que pueden respaldar la ilusión del hincha que lo tiene ahí en lo más alto? Sí, sí, se ve reflejado. Bueno, arrancamos un campeonato nuevo. Creo que lo arrancamos de la mejor manera. Estamos trabajando para eso. Creo que la ilusión del hincha Huracán es muy grande. Y para nosotros también, porque si bien los partidos lo ves, estamos demostrando una muestra de carácter que el torneo pasado capaz que no tuvimos. Y gracias a eso estamos sumando muchos puntos y bueno, se ve reflejado ahora el arranque que tuvimos. Lucas, César, darle la bienvenida a la conferencia de la Liga. Mi nombre es Guadalupe Weyman y estoy para Soy Quemero. Mi pregunta para César Ibáñez. En 9 encuentros sumaron 18 puntos, solo tuvieron una caída que fue contra Barraca Central. ¿Cómo se están preparando para este encuentro, siendo que los encuentran jugando en una cancha que Cuelca en conferencia dijo que no les había favorecido mucho las condiciones del campo de juego? ¿Cómo se prepararon esta semana? No, como decís vos, bueno, la última derrota fue contra ellos. Es un gran rival, tenemos que enfrentarlo de la mejor manera, se vio reflejado el torneo pasado que hicieron. Lo estamos trabajando esta semana muy bien, más allá de la cancha creo que nosotros tenemos que desplegar lo que venimos haciendo y a demostrar que estamos preparados para jugar en cualquier cancha y nada, tratar de sacar punto de visitante que es importante. Hola Lucas, hola César, acá Vega Leandro para Sin Referi. Mi pregunta es para Lucas y quería consultarte cómo se vio en el grupo el cambio de sede que ahora se juega en el Guillermo Lasa. ¿Cómo lo vieron? Ya que, bueno, por cuestiones obvias, Huracán no puede ser visitante en el Ducó. Y si preferían otro estadio, por ejemplo, el año pasado se jugó en Lanús. Por ejemplo, ¿cómo se toma eso en el grupo? No, se toma de la misma manera. Nosotros vamos a salir a jugar y a hacer nuestro juego, sea en la cancha que sea. Ya nos ha tocado ir a Riestra a jugar en su cancha y hemos ganado y nada, no nos modifica. Así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Lucas, César, buenas tardes. Juan Pedro les habla de Portea. Primero para César, ¿cómo afrontan este partido sabiendo que pueden quedar punteros si bien van 3 fechas del torneo? ¿Y cómo lo enfrentan desde lo mental, digamos? No, tranquilo. Sabemos que, como te dije antes, es un gran rival contra el que vamos a jugar, pero creo que estamos preparados, estamos con, como te dije, con la ilusión de que podemos hacer un buen campeonato con el equipo que tenemos, y nada, de lo mental, tranquilo, sabiendo que las cosas no van a salir bien. Y para Lucas, ¿cómo fue esta adaptación a Barracas luego de tu paso por Arsenal? Y si fue más fácil adaptarte con jugadores como Belurtas o Aguirre, que salieron de Boca también. Sí, fue fácil adaptarme. Llegué justo con el inicio de la pretemporada, que eso me facilitó mucho. Tenemos un gran grupo que también me facilitó entrar al grupo en confianza de todos los compañeros. Y sí, por suerte tenía conocidos como Belurta y Aguirre y Salazar, también otro chico más. Así que bien. Hola César, hola Lucas, buenas tardes. Les habla Matías de Deportea. Mi pregunta es para César y quería saber cómo recibió el grupo las declaraciones de Ignacio Puceto que dio el otro día en la entrevista ante NET Sports. No, tranquilo. Nosotros tranquilo. La verdad que lo estamos disfrutando al máximo a Nacho. Es un gran referente para nosotros. Se vio demostrado. Vino en un momento complicado y fue muy, muy importante en lo que se dio el campeonato pasado. Así que tranquilo, después las decisiones que tome él, a nosotros la verdad que nos va a alegrar porque ya te dije, es un jugador que sumó muchísimo de lo anímico, así que bienvenido sea para lo que tome en su futuro.
Hacemos las últimas dos preguntas. Buenas, para 10 de edición. Hola Lucas, hola César. Pregunta para el jugador de Huracán. ¿Cómo va a encarar el partido ante Barraca Central? Y ya tiene mucho tiempo sin jugar Copa Internacional. ¿Cómo lo toma el grupo eso? No, lo encaramos de la mejor manera. Si bien venimos con confianza, sabemos que es un partido difícil. Bueno, como te digo, en una cancha difícil. Pero nada, con la ilusión de que podemos hacer un buen encuentro. Y respecto a la Copa, creo que es uno de los objetivos que nos propusimos. Estamos cerca. Creo que estos partidos son clave para nosotros, para sumar y achicar distancia. Que bueno, justo hoy en día están ellos ahí en Copa también, así que achicar distancia con ellos. Barracas está a mitad de tabla. El torneo pasado hizo una gran Copa. ¿Qué le ha costado en este arranque de campeonato? Sí, como dijiste, hicimos una buena Copa, sacamos muchos puntos y no, nos costó algunos detalles que nos hizo, por ejemplo, el partido de Sarmiento que nos empaten y luego con Unión, que creo que el segundo tiempo mejoramos muchísimo. Pero bueno, estamos trabajando para eso y trataremos de que los tres puntos queden en casa para seguir sumando. Buenas tardes, Lucas, César, Juan Pablo López de Portea. Quería consultarle a César con respecto a su vuelta de la lesión en estos meses. Quería preguntarle cómo la estás afrontando y cómo se refleja esto en tu competencia con Guillermo Benítez, que es el otro lateral izquierdo que juega en tu posición. No, creo que el tiempo de la lesión, bueno, se vivió difícil porque fue una lesión complicada, pero nada, gracias a los médicos, a los colaboradores del club, pude volver de la mejor manera. Creo que me encuentro en una etapa donde estoy con confianza y eso se refleja también a la competencia que hay en grupo. Guille, la verdad que me ayuda muchísimo, tanto en la competencia como con las palabras que me dice. La verdad que eso a nosotros nos ayuda un montón porque nos ayuda a competir y nada, el que mejor esté va a jugar. Pero volviendo al tema de la lesión, creo que ya es pasado. Ya la pasé dos veces, así que nada, ahora estoy tranquilo con la cabeza de que estoy de la mejor manera. Les agradecemos nuevamente a los protagonistas, pero para cerrar la conferencia queremos compartir con ustedes, porque sabemos desde la Liga Profesional lo importante que son los socios para los clubes, y ustedes todos los fines de semana viven una experiencia con los niños escoltas que ingresan de la mano con ustedes. Tenemos unas imágenes ahí para ver, justamente siendo César Ibáñez uno de los protagonistas, pero sucede en todos los partidos, con todos los clubes. Así que quiero, después de que veamos el video, preguntarles a ustedes cómo viven o cómo sienten que viven también los niños y las niñas que entran de la mano con ustedes ese momento. Tenemos ahí para ver el video. Hoy ustedes vienen a la cancha conmigo. César Ibáñez, obviamente. Si salgo con él, le voy a decir, cuando meta gol, que me haga así y la ve corta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, obvio, vamos! ¡Vamos, César! Es uno de los tantos chicos que ingresan cada fin de semana a los partidos. Veíamos ahí que te hablaban. ¿Qué dicen? No, creo que es un... Bueno, uno siempre fue chico y, bueno, a mí que estuve siempre en Huracán, me tocó vivirlo también. Es una emoción muy grande porque es entrar a la cancha con los jugadores, te dicen palabras muy lindas y nada, eso te da fuerza para afrontar el partido de la mejor manera. Creo que bueno, en ese partido fue especial, bueno, entré de la mano con un amigo, así que nada, contento, así que espero volver a entrar con él. ¿Lucas? Sí, yo creo que es una experiencia muy linda para ellos,
se le nota en la cara la felicidad que tienen y es algo muy lindo. Yo el año pasado tuve la posibilidad de que mi sobrino entre conmigo y para mí también es algo único y es muy lindo. Se le nota, como dije recién, se le nota en la cara la felicidad que tienen y es algo único. ¿Les meten presión? Porque dijo, si hace un gol, quiero festejo. Sí, te dicen palabras, yo qué sé, como hay que ganar o hay que meterle, así que ya te meten presión de entrada nomás. Le agradecemos nuevamente a Lucas, a César, también a Guido y a Dani, prensa de cada equipo. Y para finalizar, lo último que le pedimos es que se paren, porque el mensaje de la línea de la Liga Profesional es que somos rivales, no enemigos. Se estrechen en un abrazo ahí para las cámaras, un apretón de manos. ¿Estamos ahí? Suerte, ahí le desea suerte. Ahí una foto más hacemos con Nati. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse acercado al Salón Gian Infantino y los invitamos a ver el partido que se va a disputar el martes a las 15:30 en el Guillermo Lasa.